Nueva nota para toda velocidad. Estamos acá en los bosques de Palermo para presentar un auto increíble en un color muy particular y muy raro de ver hoy en día. Daniel, Carlos, muchas gracias por venir hoy a la nota. Estamos con un auto que no es muy común, como estaba diciendo, de verlo en la calle, porque tampoco es el color más representativo quizá del SP, pero es hermoso, Daniel. ¿Qué haces, Juli? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, sí, es verdad, como decís, el Falcon Sprint se caracterizó siempre. Primero, bueno, empecemos a comentar que es un Ford Falcon Sprint, claro. Modelo 74, ¿sí? La característica que el auto tenía las franjas, ¿sí? Era un modelo más de la línea Falcon. Estaba el estándar, el de lujo, el Futura, y este que era un modelo más, el Sprint. La característica del Sprint, que tenía dos colores exclusivos del Falcon Sprint, que era el naranja, ¿sí? Naranja sonda, y el azul cobalto. Así es. Pero después, el Sprint, como es un modelo más de la marca, se ofrecía el resto de la paleta de colores que tenía Ford, claro, en aquella. Lo podíamos ver en blanco, lo podíamos ver, bueno, en este color. Blanco túnel, verde bahía, gris nube. Bueno, en fin, toda la paleta de colores que tenía Falcon en esa época, el rojo cardenal. Claro. Lo que varía era el color de la franja, la combinación de los colores de la franja y el auto. Y aparentemente era bastante a pedido, eso. No es que había una estructura básica, el Sprint tiene esto, no. Era un poco también, se podía llegar a pedir. Sí, porque mismo dentro de la tonalidad del negro había varios negros también. Tal cual. Bueno, este básicamente, el color este es un color coral Tahití, uh-huh, con franjas negras en gris nube. Claro. ¿Sí? Esa es la característica del auto. Y que básicamente, bueno, se puede ver este color también en muchos Farland. En Taunus se puede ver combinado este color, combinado con techo vinílico negro, con el techo blanco también, eran colores muy, 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 muy lindos. Lo que pasa que, bueno, era también uno de los colores, era lindo porque era uno de los colores metalizados que tenía. Sí. Acordate que en aquel momento no eran todas las pinturas metalizadas. No. Este era uno metalizado junto con el verde bahía. Lo particular de este auto es que no lo llevaste a este color, sino que este es el color original, si bien está restaurado, que ahora vamos a estar hablando con Carlos de la restauración, es el color que vino de fábrica. Lógico, sí, tal cual, ese es el color que vino de fábrica. Lógicamente, o sea, está pintado con los materiales de hoy en día. Obvio. No es lo mismo el metalizado de la década del 70 con el metalizado. Eso después lo va a explicar Carlos. Pero básicamente el auto, si querés te cuento un poco la historia del auto, fue un proyecto que teníamos con mi hermano. El auto estaba en buen estado en general. Pero había que hacerle cosas, darle un poco de amor. Básicamente lo primero que teníamos que hacerle es pintar el vanomotor, ¿viste? Yo soy fanático del vanomotor. Y bueno, tampoco estaba apurado para hacerlo, no es que tenía necesidad de hacerlo, claro, ni nada, obvio, por el estilo. El coche estaba, me gustaba, bueno. Y una vez, paviando ahí en Facebook, qué sé yo, vi un señor mayor que estaba como en un video, ¿viste? Sí. Y la gente se volvía loca. Era un señor mayor, como de unos 80, 80 y pico de años, que estaba planchando un guardabarro. Para mí estaba... Y automáticamente me agarró una nostalgia bárbara. Y pasó la historia. Y después, charlando así, preguntando ahí con la gente amiga, con Matías Gallo, que le mando un saludo, me dice, che, venite que vamos al taller de un amigo que labura bien, anda bastante bien. Bueno, cuando vamos al taller me encuentro con el viejito. Con el viejito que después lo conocí, obviamente. Y es el tío, era el tío de Carlos. Y bueno, y ahí empezó la historia. Y ahí a Carlos le sacamos el motor, se le hizo una emprolijada al motor. Básicamente lo que se hizo fue trabajo de pintura, sí, para que quede de este modo. Y después todo el trabajo de restauración con sus respectivos accesorios originales. Sí, obvio, porque esto, diferenciando de otro Falcon, digamos, tienen las franjas en los costados, en el frente, los espejos en esos laterales, que a algunos le gustan, a otros no le gustan, sí, pero es como venía originalmente. El interior, todo está llevado al original. Sí, tal cual. La palanca, todo. Lo que pasa es que si bien el Falcon Sprint no tiene baraguetas o molduras como tienen los demás modelos de Falcon, claro, tienen esas particularidades como los espejos, las franjas, los centros de llanta, el interior, bueno, un gran saludo a Tapicería Rosas y Tapicería Automotor, a Cristian y a Luisito, que siempre nos dieron una mano, y bueno, para golpes, giros, parrillas, bueno, en fin, una serie de accesorios que lleva el auto que el resto de los modelos de Falcon no los tiene. Así es, ¿eh? Y con eso estamos justamente también con Carlos, que le agradecemos que venga la nota, un seguidor también del programa, sí, sí, que quiero que me cuentes un poco en qué estado recibís el auto
¿Cómo partís todo este proyecto y qué cosas le tuviste que hacer? Porque además lo vemos de punta a punta, está increíble, y cosas le hiciste y quedaron muy bien. ¿Qué tal, Julián? Bueno, buenos días para todos. Mirá, el auto llegó desprolijo, un auto de... Sí, con sus años. Con sus años, 50 años. Mirá. Y bueno, arrancamos por el vanomotor, se sacó motor, se desmontó toda la instalación eléctrica que tenía. Se hizo toda una instalación eléctrica nueva, se agarró, se colgó con todos sus broches originales, sus grampas originales. Acá el amigo Dani pudo conseguir todo. Eso es bueno también, porque el tener los accesorios y el tener los repuestos es también parte de que te salga todo bien. Claro, obvio, ayuda un montón, porque vos vas llevando todo a la originalidad y te ayudan. Las piezas originales te ayudan muchísimo. Claro. Y bueno, y después en el tema chapa se le hizo cosas de la época, viste, como tiene cualquier auto de 40, 50 años. Además, para cuando tenés que pintarlo o hacer todo, tenés que sacar todo, sí, y que quede un poco bien, digamos, todo. Claro, por ejemplo, algunas picaduras en los pisos, en la punta de los zócalos, alguna cosita en la cola, nada del otro mundo, pero bueno. Y después sí, se desarmó toda la carrocería, guardabarros, capó, se preparó todo, puertas, y después se pintó todo por separado. Interior de las puertas, también. Exterior, todo en un momento, y después se saca todo de la cabina de pintura y entra a la carrocería y se pinta la carrocería. Claro, y después queda toda esta belleza que ya cuando lo ves todo terminado decís, bueno, listo. Y por ahí a veces tenés que hacer hasta un detalle más, quizás, siempre. Sí, sí, por supuesto. El detalle importante fue el tema de las franjas, que vos tenés que armar el auto con las piezas pintadas. Claro. Después vienen un especialista a colocar el negativo de las franjas y después se empapela todo el auto y se pinta arriba. Claro, porque las franjas ya tenías los lineamientos, digamos, de qué, dónde iba, cuántos centímetros, todo. Claro, claro. Eso ya viene todo estipulado a lo que es original. Claro. Y bueno, y después de eso se empapela todo el auto, se tapa todo, se pintan las franjas y bueno, y después se lustra todo el auto y los materiales que usamos son de primerísima línea. Obvio. Y bueno, y ves el acabado que estamos viendo. Y después, bueno, todo el armado, hacer los agujeros para colocar las insignias, toda su justa medida, con un cuidado de no rayar. Exacto, también. El armado de la cerrajería, de las manijas, de la trompa, todo con las luces correspondientes, con las separaciones. Y bueno, que funcione todo, la burletería, que cierren las puertas. Obvio. Normal, no, sin golpear. Eso es un trabajo increíble, además también que cierren las puertas como tienen que cerrar. Claro, claro, eso lleva su dedicación, porque viste, por suerte estos coches no son como los actuales, que es prácticamente fija las puertas, no, claro, tenés regulación. Esto por suerte sí, entonces vos vas llevando y acomodando las cosas a su justa medida, ¿no? Así y es. Bueno, vos imaginate que tenés que tener la distancia con el guardabarro, con la puerta de atrás, claro, con el zócalo, con el guardabarro, es todo un trabajo. Y Dani, antes de también cerrar la nota, me gustaría que le transmitas un poco a los seguidores, a quienes estén viendo este video, ¿cuál es la sensación de qué te transmite el auto de manejar un SP? Porque vos has tenido la posibilidad por ahí de manejar otro Falcon, otro tipo dentro de la gama, pero ¿qué sensaciones te da este que por ahí otro Falcon no te da? Bueno, vos sabés bien que yo soy fanático del óvalo. y bueno, especialmente Falcon, Taunus, que son autos que tengo un arraigambre familiar. O sea, yo estoy muy relacionado al auto con del punto de vista familiar. Claro. Hoy charlábamos que mi viejo, cuando yo tenía 4 o 5 años, tenía un Falcon 65. Claro, entonces, con la caja de tercera, con el emblema en el baúl, y ya ver el emblema del baúl era sinónimo de que nos íbamos de vacaciones. Y eso ya de chiquito ya nos despertaba una alegría inmensa. Claro. Entonces es imposible relacionar el auto con los momentos felices que uno, sí, que uno vivió. Por eso a veces no es tan importante el auto. Lo más importante también no es tanto lo que tenga el auto para mostrar, claro, sino también la historia que tiene para contar, ¿entendés? Totalmente. La historia y qué fue. Porque el auto es hermoso, perfecto, pero esas cuestiones familiares, esa cuestión relacionada con los viajes, con el andar, eso no tiene precio. O sea, ya a partir de ahí uno se siente un privilegiado por recordar todos esos momentos que a uno lo hizo tan feliz y lo puso tan contento. Claro. ¿No? Y bueno, y después estás arriba de 166 HP SAE, que
en un 221, 221 pulgadas cúbicas, sí, 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 con una caja de cuarta bastante buena para la época, y te da las sensaciones, es olor a nafta, el ruido de la caja, es el motor. Un lindo sonido. El sonido del escape, que bueno, en este caso se trató de también restaurar con su originalidad. Claro. Y el auto va derecho, acelera. Todo. Todo, todo, todo. Es un auto de una estirpe puramente deportiva. El auto, por donde lo veas, es deportividad. No tiene otro condimento más allá de la deportividad. O sea, desde el motor, las butacas, la caja. Sí, porque es una combinación también de confort, de deportividad de este auto. Y que bueno, hoy lo podés disfrutar. Te agradecemos en serio por traerlo. También, Carlos, por comentarnos de la restauración. Y que sean los momentos de salir a la rutear también con el grupo, también con el club del Falcon. Juntarse y disfrutarlos, que está para eso. Tal cual, tal cual. Esa es la idea. No son autos solamente para ver. Son autos para disfrutarlos, para viajar a la ruta, de la única manera que uno revive todos esos momentos felices. Manejándolo y reviviéndolo. Juli, gracias a ustedes. Y déjame mandarle un gran saludo grande, grande al club Amigos del Falcon. Sí. Sabés que soy miembro y que participamos. Que antes nos juntábamos en Walmart, ahora no sé. Y al club amigo del Taunus Argentina, con Marcelo Monteverde y toda la banda, que también nos juntábamos en el Walmart. Sabés que tengo... Ahí lo más importante son esos dos, está uno y el Falcon. Después hay alguno más. Así, y también agradecerte a vos, Carlos, por haber venido y por seguirnos. No, sí, por supuesto, yo lo sigo siempre. Bueno, muy, muy conforme con el programa, así que, bueno, nada, acá estamos, a disposición. Muchísimas gracias. Acá con ustedes una nueva nota de A Toda Velocidad, mostrando este Ford Falcon Sprint original de punta a punta.